Pues verás, hace 6 meses que me compré este MacBook de aquí, pero, si te soy sincera, no es mi primer MacBook. Y es que me he dado cuenta que aunque incluyan nuevos ajustes en las diferentes actualizaciones que van lanzando, hay ciertos ajustes que yo siempre aplico cada vez que tengo uno nuevo. Y hoy he decidido que te los voy a enseñar para que tú también los puedas aplicar y hacerlo un poquito más útil y productivo. ¡Empezamos! Voy a empezar por los ajustes más sencillos, aquellos más obvios, que son los ajustes del sistema. Anteriormente también llamado preferencias del sistema para los que tengáis un Mac un poquito más antiguo. Así que lo primero que te voy a pedir es que abras la aplicación Ajustes. El primer ajuste que vamos a encontrar es el aspecto. Aquí es donde vas a poder configurar si quieres el aspecto claro, oscuro o automático. Pero donde yo quiero llegar es en el color de contraste y color de resalte, porque estos dos ajustes es lo que va a hacer que tu MacBook se vea de una forma u otra. El color de contraste, en mi caso, lo tengo ahora mismo rosa, y eso lo que implica es que en todas las aplicaciones, en todos los paneles que yo tenga abiertos, todo aquello que seleccione se va a ver de color rosa. Y si no te gusta ninguno, yo te recomiendo que pongas el primero de todos, multicolor, o si no, el último de todos, llamado grafito. Para el siguiente ajuste nos vamos a quedar dentro de este panel de aspecto, y puede ser que te estés fijando que yo los iconos de la barra lateral los tengo pequeños. Yo aquí te recomiendo que lo pongas un poco más a tu gusto, pero vaya, yo, como siempre, si eres seguidor del canal, ya sabrás que a mí los paneles, los iconos, me gusta todo más pequeñito. Y por último, el último ajuste dentro de aspecto, yo te recomiendo que aquí donde pone mostrar barras de desplazamiento y al hacer clic en la barra de desplazamiento, lo tengas tal y como lo estás viendo en pantalla. Y el porqué es bastante sencillo, y es que esta barra de desplazamiento siempre va a estar activa. De esta manera te va a ser mucho más útil a la hora de desplazarte, por ejemplo, en páginas web o, sobre todo, lo más importante, dentro de aplicaciones, como puedes ser Notion. Y el siguiente ajuste, al poner ir a donde se ha hecho clic, lo que va a proporcionar es que cuando tú hagas clic arriba, directamente se te va a desplazar a ese punto donde tú hayas seleccionado. Si tienes puesta la otra opción, lo que va a pasar es que cuando tú hagas clic, va a ir deslizando de una forma un poquito más lenta hasta que llegue a donde tú hayas seleccionado. Por eso yo te recomiendo que, para que sea mucho más práctico, mucho más útil, incluso más productivo, que cuando tú hagas clic, vaya directamente donde tú quieras hacer clic. Pasamos al siguiente panel, y es escritorio y dock. Lo primero que debes saber si es tu primer Mac es qué es el dock. Bueno, el dock es esta barra inferior con un montón de aplicaciones que vienen por defecto, que yo aquí ya te recomiendo que vayas quitando aquellas que no necesites y personalizarlos según tus intereses o usos, pero bueno, eso ya va a gustos. Centrándome un poco en este ajuste, básicamente lo que nos va a permitir es que si no te gusta dónde está ubicado, que es en la parte inferior por defecto, puedes ponerlo también en la parte lateral derecha o izquierda, aunque yo, opinión personal, me gusta muchísimo más abajo. El siguiente ajuste bastante interesante del dock es esto que se llama minimizar ventanas en el icono de la aplicación. Como ves, yo lo tengo desactivado, no sé ahora mismo si esto viene desactivado de fábrica, pero yo te recomiendo que lo desactives. Y te explico un poco qué es esto. En el Mac verás 3 puntitos arriba del todo de cualquier ventana, uno rojo, uno amarillo y uno verde. Si pasas el ratón por encima, nos da una pista de lo que significa cada uno, una X, un menos y un más. La X, obviamente, el botón rojo, es para cerrar esa ventana, que no quiere decir que cierres la aplicación, simplemente cierras esa ventana. Hay algunas aplicaciones que sí que la X implica cerrar toda la aplicación, pero la gran mayoría es simplemente cerrar esa ventana. El menos, el botón amarillo, lo que implica es minimizar, y es en lo que nos vamos a centrar en este ajuste. Pero después tenemos el verde, que lo que vendría a ser es ponerse en pantalla completa. Entonces, volviendo a ese botón amarillo, si yo ahora minimizo una pestaña, lo que va a hacer es minimizarse al lado de la papelera. De esta manera yo soy consciente de todas aquellas ventanas que he minimizado conscientemente. Pero si yo tengo activada esta opción de minimizar ventanas en el icono de la aplicación, yo al menos personalmente no me entero si tengo alguna ventana minimizada, ya que si lo activamos, lo que va a pasar es que se va a minimizar dentro de la aplicación. Y como bien te estaba explicando, no vas a ser consciente si lo tienes minimizado o no. De igual forma pasa con lo de mostrar las aplicaciones recientes y sugeridas en el dock. Si tú tienes esto activado, va a aparecer como una línea divisoria con las aplicaciones que tú misma o tú mismo has indicado que quieres que estén ancladas en el dock, y luego en el otro lado de la línea, las aplicaciones que tienes abiertas. Es posible que tú quieras esta visualización, pero personalmente a mí no me gusta. Entonces, si lo quisieras unificar todo, que para mí, tanto por estética como por funcionalidad, me gusta más que no aparezca esta línea,
que sepas que sería quitando esta opción. Y por último, dentro de este panel de escritorio y dock, te voy a pedir que deslices hacia abajo del todo y verás estas tres opciones en blanco y negro abajo del todo. Una de ellas es funciones rápidas y la que nos interesa, las esquinas activas. Si haces clic aquí dentro de esquinas activas, vas a ver cómo podemos personalizar cada esquina de tu pantalla del MacBook. Y esto yo te voy a recomendar siempre que lo configures, obviamente adaptándolo a lo que tú prefieras que aparezca. Así es como yo lo tengo configurado, como yo ya sé cómo funciona mi MacBook, sé dónde está cada cosa en cada esquina, pero repito, esto es muy subjetivo, así que cada uno aquí ponga lo que más le guste. Y vamos con el último ajuste de la aplicación Ajustes del Sistema. Lo único que te voy a pedir es que deslices dentro de todas las opciones y vayamos a Trackpad. Para quien esté súper perdido, el Trackpad es este cuadradito justo debajo de las teclas que tienes en tu MacBook, el cual simula pues un ratón y por lo tanto puedes señalar o moverte, ¿no?, con él. Entonces, el trackpad se puede configurar. Y obviamente, si vienes, por ejemplo, de un Windows o incluso nunca has tenido un trackpad, es posible que te líes un poco con los gestos. Y por lo tanto, lo que te quiero enseñar con este ajuste es al configurar los clics. Porque, como verás, existe una opción que es clic secundario, que vendría a ser el botón derecho de nuestro ratón, de nuestro mouse. Entonces, aquí es donde vas a poder configurar cómo quieres que salga ese botón derecho. Yo, por ejemplo, lo tengo con los dos dedos y cuando hago clic aparecen las opciones, lo que vendría a ser, como digo, el botón derecho de cualquier otro ratón. Pero si, por ejemplo, a ti te gusta simular un ratón físico, visualmente podríamos imaginarnos que hacemos clic en la esquina inferior derecha. Así que nuestro trackpad nos permite configurar que la esquina inferior derecha sea el botón derecho, o sea ese clic secundario, como Apple le llama. Antes de continuar, me gustaría comentarte que este vídeo forma parte de una trilogía. Y al igual que me gusta enseñarte cuáles son esos ajustes que siempre aplico en mi MacBook, también me gustaría enseñarte qué aplicaciones para mí son imprescindibles o las que te recomendaría instalar de primeras, obviamente todas gratis. Y por supuesto, también enseñarte cuáles son esos accesorios en los que yo invertiría nada más comprarme un MacBook. Obviamente, estos vídeos aún no los tengo preparados, pero me gustaría pedirte que si estás interesado en ver este contenido, primero de todo puedes suscribirte al canal para que yo me entere y así no te pierdas el día en que yo lo suba. Y también me gustaría pedirte que le dieras un fuerte like a este vídeo o me dejaras un comentario pidiendo este contenido, para que yo también sea consciente de si os interesa o no este tipo de contenido en mi canal. Y bueno, si en comentarios me quieres decir cuál es el que primero te hace más ilusión que llegue, pues también me ayudaría muchísimo para prepararlo. Pero bueno, como tampoco te quiero dejar así con la espinita, te quiero recomendar un accesorio que sí que es verdad que llevo utilizándolo desde hace bastantes meses, que ya te he hablado de él en el canal, que es de la marca Ugreen, que la conocéis de sobras, y que además han decidido patrocinar el vídeo de hoy. Te quiero hablar de la RevoDock Pro 209. La has visto mil veces en el canal porque es un dock que utilizo para conectar monitores. Es una 9 en 1 y está equipada con dos puertos HDMI, dos puertos DisplayPort, un puerto de carga USB-C de 100 vatios, un puerto USB-C, dos puertos USB-A y un puerto Ethernet. Así que, como ves, es bastante completita. Lo guay es que puedes conectar dos monitores 4K a tu MacBook y por lo tanto cada monitor puede mostrar contenidos diferentes para que sea aún más productivo ese uso. Algo que me encanta de Ugreen y que siempre destaco en todos mis vídeos es la transferencia de datos, ya que todos estos puertos USB que te he enseñado tienen una transferencia de datos ultra rápida a 10 GB por segundo. Y obviamente no hace falta que lo diga, pero puedes cargar rápidamente tu portátil con ella, ya que como te he dicho tiene 100 vatios. Si te interesa, te dejo el enlace de compra en la descripción y damos las gracias a Ugreen por patrocinar este espacio. Vamos con la parte 2 de este vídeo, entramos en el Finder. El Finder tiene ajustes increíbles, pero están muy escondidos. Y la mayoría de personas que yo conozco que se han comprado un MacBook desconocen estos ajustes y por lo tanto, digamos que no le sacan el máximo provecho. Así que hoy te voy a enseñar cuáles son mis preferidos o los que más te recomiendo que tú también apliques. Para entrar en estos ajustes vamos a entrar en el Finder. El Finder es esta aplicación, no sé cómo decirlo, esto que es una carita muy típica de Apple. Bueno, pues vamos a hacer clic ahí
y verás que se abren como las pestañas, ¿no? Pues donde están las carpetas. Esto es el Finder. Bien, las opciones del MacBook, si eres súper nuevo, verás que aparecen en la parte superior de tu pantalla. Es decir, que van desde la manzanita hasta normalmente uno que se llama Ayuda. Para encontrar el primer ajuste, vamos a hacer clic donde pone Finder. Normalmente está en negrita. Así que haciendo clic ahí, ya vas a ver la opción Ajustes. Si eres un poquito más experto, puedes hacer comando coma y también se abriría directamente esta pestaña. Una vez dentro de estos pequeños ajustes, vas a ver que hay cuatro elementos: el general, etiquetas, barra lateral y avanzado. Vamos a entrar primero en general y te voy a enseñar el primer ajuste que yo te recomiendo que apliques. Los ítems de escritorio. Para mí es súper importante que estas cuatro palomitas, que estos cuatro checks estén activos, porque me ha pasado de a veces conectar algún accesorio que no estaba marcado y no saber cómo encontrarlo o cómo entrar en él. Así que yo te recomiendo que, por si acaso, tú actives todo para que tu MacBook te lo muestre, conectes lo que conectes. El siguiente ajuste, por lógica, es el siguiente, que es las nuevas ventanas del Finder muestran, y aquí te recomiendo que selecciones o bien una carpeta que tú hayas creado y que cada vez que abras una nueva ventana aparezca, sobre todo buscando esa utilidad o esa practicidad. Yo, por ejemplo, tengo escritorio porque es donde prácticamente lo tengo todo, aunque debería cambiar este hábito, pero es donde ahora mismo lo tengo todo ubicado. Pero si haces clic, aparecerán muchísimas más carpetas, y si no la encuentras, le das a otro y aparecerá todo desglosado para que puedas encontrar exactamente qué carpeta estás buscando. Y por último, el último ajuste, abrir carpetas en pestañas y no en ventanas. Yo te recomiendo que esto lo tengas activado y te voy a explicar el por qué, porque me parece bastante útil. Para que entiendas un poquito la diferencia, una ventana vendría a ser como el duplicado de lo que estás viendo, es decir, otra ventana flotante. Y una pestaña lo que hace es ponerse como si tuvieras un navegador y tienes dos pestañas, pues lo mismo, replicado, pero en tu Finder. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar de esta manera. Si no te gusta porque lo que quieres es tener múltiples ventanas, deberías quitar esta palomita, deberías quitar este check. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con pestañas. Entonces, un súper truquito que te voy a dar también. Si quieres, por ejemplo, tener escritorio y descargas abiertas en dos pestañas, puedes utilizar la tecla comando y hacer clic en la carpeta que desees abrir y se añadirá como una nueva pestaña. Ahora vamos a entrar dentro de esos ajustes del Finder en la segunda opción, que es etiquetas. Poco puedo contarte de aquí, ya sabes que puedes crear tantas etiquetas como quieras. Las etiquetas sirven para localizar ciertos archivos de una forma un poquito más ágil. Yo te recomiendo que crees tantas etiquetas como tú veas necesario, a pesar de que yo tengo estas y no las suelo utilizar mucho. Si no las quieres, si quieres eliminar ruido visual, lo que puedes hacer desde este panel es deseleccionarlas. De esta manera no aparecerían en la barra lateral. Y hablando de la barra lateral, entramos en el siguiente ajuste, barra lateral. Aquí te recomiendo que personalices la barra lateral, que es precisamente esto que ahora mismo estás viendo, para que sea, como bien digo, siempre lo más funcional posible. Entonces, si por ejemplo tú prefieres tener los vídeos o la música anclada en esta barra lateral, deberías seleccionarlo desde este panel. Así que aquí te dejo un ratito para que lo puedas ir personalizando, o si algún día quieres cambiarlo, que sepas dónde localizarlo. Y por último entramos en avanzado. Yo tengo los ajustes de esta manera, pero no significa, como siempre digo, que sea lo correcto. Lo que sí que yo te recomiendo es que actives lo de mostrar extensiones de nombre de archivo para que sepas constantemente si es un PNG, un JPG, un AVI, un MP4, un MOV, y no te líes entre las diferentes extensiones. Yo te recomiendo que lo tengas activado. Y también algo que para mí es imprescindible es la última opción, la que se llama al realizar una búsqueda, y aquí elegir entre estas tres opciones. ¿Esto qué es y para qué sirve? No sé si te ha pasado alguna vez de estar, por ejemplo, a mí me pasa cada día, estar en la carpeta de descargas y yo, por ejemplo, imagínate que me he descargado tres canciones para el vídeo que estás viendo ahora mismo. Entonces, cuando estoy buscando exactamente el nombre de la canción en el buscador, de repente me aparece la búsqueda en todo mi Mac, cosa que no me gusta, entonces tengo que cambiar directamente a la vista de en mis descargas. Pues para que esto no te vuelva a pasar, puedes marcar esta opción como buscar en la carpeta actual, y de esta manera cada vez que busques algo en el buscador lo hará dentro de la carpeta en la que estés ubicado. Así que para mí esto, como digo, es un imprescindible. Ahora vamos a salir de estos pequeños ajustes del Finder y vamos a entrar ya en los últimos tres ajustes que vamos a configurar. Para mí estos los he dejado para el final porque son los más importantes y los que siempre detecto que nadie tiene activados, y yo no sé vivir sin estos ajustes. Para ello vamos a volver a localizar esa barra
arriba del todo blanca y vamos a encontrar la opción visualización. Si hacemos clic, ya encontraremos las tres opciones de las que te voy a hablar ahora mismo. La primera de todas, mostrar barra de ruta. Bueno, esto digamos que es, como bien dice su nombre, la ruta de cada carpeta que has ido abriendo o digamos donde has ido entrando constantemente. Yo, por ejemplo, para entrar en esta carpeta, todo esto ha sido lo que he tenido que ir haciendo clic. Entonces yo te recomiendo muchísimo que tengas siempre activada la barra de ruta para localizar en todo momento dónde estás ubicado dentro de tu MacBook. El siguiente ajuste, por lo tanto, es el mostrar barra de estado. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si te has fijado, pero yo cada vez que abro una pestaña en el Finder, abajo del todo me dice cuántos ítems hay en esa carpeta y cuánta capacidad me queda disponible dentro de todo mi MacBook o dentro del disco duro donde esté ubicada, ¿vale? Para mí esto es indispensable para saber en todo momento cuánta capacidad me queda para poder almacenar más archivos y sobre todo cuántos ítems tengo o bien seleccionados o bien en esa carpeta donde esté ubicada. Y por último, lo más interesante para el final, el poder personalizar la barra de herramientas. Pero antes vamos a hablar de qué es la barra de herramientas. La barra de herramientas la vas a encontrar en cualquier pestaña del Finder, arriba del todo, estos iconos que aparecen al lado del nombre de la carpeta en la que estés ahora mismo ubicado. Entonces, estos iconos son configurables y puedes personalizar esta barra según el uso que tú le vayas a dar y, por lo tanto, hacerlo lo más práctico posible. ¿Y cómo se hace? Pues ahora vamos a entrar en visualización, personalizar barra de herramientas. También podrías hacerlo haciendo botón derecho o clic secundario en esta barra y darle a personalizar barra de herramientas. Entraríamos en el mismo panel. Este panel para mí es mi preferido y el que te recomiendo que personalices, como te estaba diciendo. Antes de entrar en qué opciones te recomiendo que pongas, te voy a enseñar un poco cómo funciona. Y es que ya verás que la interfaz es bastante chula. Por ejemplo, si yo quiero eliminar la I de información, solo tengo que arrastrarla hacia abajo, cuando salga la X, soltar y desaparecerá. Para volver a ponerla es el mismo funcionamiento, pero a la inversa. Lo cogemos de aquí y lo arrastramos donde queramos ubicarlo en la barra de herramientas. Lo dejamos caer y se volvería a incluir. Así es como funciona. Y como verás, hay como unos rectángulos aquí que están como vacíos. Estos son espacios, como ves aquí. Si tú, por ejemplo, quieres hacer divisores, podríamos arrastrar un espacio entre, por ejemplo, la I de información y la carpeta. Y de esta manera, cuando yo le doy a aceptar, nos quedaría una estética un poquito más arreglada, incluso podríamos decir minimalista. ¿Qué te recomiendo que incluyas o cómo podrías ponerlo para que sea un poquito más práctico? Bueno, para empezar, por si no lo estás notando o no ha quedado claro, poner espacios. A mí me gusta mucho, genera un poquito más de espacio, como bien dice su nombre, y por lo tanto nos genera menos ruido, así que yo te recomiendo que vayas haciendo espacios según las categorías o lo que tú necesites que esté separado. Y dentro de las opciones, lo que yo te recomiendo es que siempre esté visible AirDrop y luego también la opción de compartir, porque de esta manera te va a ser muy sencillo a la hora de seleccionar 3 o 4 o 10 o 25 imágenes y pasarlas por AirDrop, por ejemplo, a tus otros dispositivos, como puede ser el iPhone. Entonces, de esta manera, en cambio de hacer botón derecho, compartir, darle luego a las opciones AirDrop, de esta manera, simplemente haciendo clic en el icono de AirDrop, que es este de aquí, haciendo clic, ya aparecerían aquellos dispositivos que estén activos. Aprovechando este vídeo, te voy a dar un último truquito extra, y es, haciendo clic en comando y la barra espaciadora, entraríamos en esta opción de Spotlight. Eso significa la búsqueda dentro de todo tu Mac. Aquí puedes buscar, como bien ves, cosas en internet, aplicaciones, archivos, lo que tú quieras. Aquí te recomiendo que pongas AirDrop y una vez aquí le hagas clic en Enter. Entramos. Esta es la interfaz de AirDrop y yo te recomiendo que aquí donde pone permitirme ser visible para selecciones todos. ¿Por qué? Porque de esta manera, si no lo tienes así y viene alguien a casa o vas a trabajar a un, no sé, un coworking o en general quieres pasarte archivos con alguien que no esté dentro de tu ID de Apple, no va a poder localizarte ni tú a él o a ella si no tiene puesta esta opción. Así que puedes hacerte el interesante la próxima vez que alguien diga no me apareces en AirDrop, para enseñarle este truco para ver si los dos tenéis esta opción activada en todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido nuevos ajustes que a lo mejor pensabas que no existían en tu MacBook, pero sí que estaban ahí, solo que un poquito más escondidos. Recuerda que puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, cosa que a mí me ayudarías un montón para poder llegar a los 100.000 suscriptores, que nos queda muy poquito, y además para no perderte ese contenido que te he dicho antes que estoy ya trabajando. Me aparto un poquito para dejarte por aquí otro vídeo que a lo mejor puede interesarte, y nada chicos, nos vemos en los siguientes vídeos. Un besito muy fuerte. ¡Chao!